lights, camera, action. ¿Cómo andan? Espero que se encuentren muy pero muy bien, porque en el día de hoy les traigo un capitulón. Voy a estar charlando con Toto Robito, Santiago Robito, hijo de uno de los productores de cine, Pablo Robito, que con él hemos estado charlando en capítulos anteriores. En esta ocasión, Toto ha protagonizado la primera película de Dolores Fonsi, así tal cual Blondie. Y también hizo uno de los papeles de los fiscalitos en Argentina 1985, película que ha sido nominada al Oscar este año 2023. Así que vamos a ver la entrevista. Bueno, acá estamos charlando con Toto Robito. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Todo bien. Para mí es un honor poder charlar con uno de los fiscalitos de Argentina 1985 y también el hijo de Dolores Fonsi en Blondie. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo estás viviendo el estreno nacional de la película? Bueno, gracias por la invitación primero, para mí también es un honor estar charlando contigo, y la verdad es que es impresionante, increíble, es todo lo que siempre quise hacer. La verdad es que soñaba con el día que tenga que estrenar una película en la cual tenía un papel protagónico. De repente es como que uf, se me vino en la vida, digamos, como que ocurrió, y es increíble cuando las cosas ocurren. Después hay que afrontarlas, transitarlas e intentar afrontar los desafíos y estar a la altura de los proyectos que tocan, como este, que era increíble, gigantesco, pero fue un proceso desde que empezó hasta el día de hoy, sigue siendo todo lo que se vincula con Blondie, es algo que me da mucha, mucha alegría, y con Argentina 1985 también, y con todo lo que fue conocer a Mitre y a Dolo y a todo ese grupo de gente increíble, a los elencos de las dos películas. O sea, tiene un montón de cosas buenas por donde lo mires, como que hay capas y capas y capas y capas de todas cosas que generan alegría y orgullo, digamos. Así que estoy muy contento. Qué lindo y felicitaciones. La verdad, para mí es todo lo de Argentina 1985 es un orgullo, es histórico. Para mí era necesario contar justamente todo lo que pasó en ese momento. Y me gustaría saber cómo vos trabajaste un poco del vínculo con Dolores Fonsi para poder meterte en el personaje. Contame un poco cómo fue la metodología dentro de la actuación, si hubo esto de la memoria emotiva o no. Mirá, la verdad es que el personaje estaba muy bien escrito, ¿viste? En los diálogos se contaba mucho el personaje desde el guión, porque Mirko es como un chico organizado, responsable, y tiene o sea, la personalidad de Mirko se ve mucho a través del vínculo que tiene con su madre y del vínculo que tiene con todas las personas, al igual que en la película todos los personajes se cuentan un poco de esta manera, ¿no? Como de situaciones cotidianas y cosas livianas que cuentan un montón de qué es lo que le pasa internamente al personaje. Entonces yo creo que el trabajo iba mucho por ahí, ¿no? Como decir, bueno, ¿cómo reacciona Mirko a que tiene que cuidar a sus sobrinos? ¿O cómo reacciona Mirko a que tiene que hacer el desayuno para no sé quién? O salir a hacer un trámite. ¿Cómo le dice a su mamá que va a hacer un trámite? Entonces era un trabajo muy en colectivo, con todos los personajes del elenco, pero fundamentalmente con Dolores, y fue increíble preparar el personaje con ella. Por eso yo, siempre que me preguntan de cómo preparar el personaje, digo que lo preparamos, porque fue una cosa en conjunto, ¿viste? Los ensayos a veces eran una cuestión de generar una cosa de cotidianeidad y de vínculo fluido, digamos, de personas que conviven y se caen bien y son almas gemelas por algún punto, digamos, ¿no? Como que son compañeros de vida y se quieren. Había que construir eso en lo cotidiano, en el mismo, o sea, en un texto de decirle, ma, voy a cocinar tal comida, se tenía que ver eso. Eso es algo de lo que tenía que pasar en la película, y eso se construyó mucho a través de haciéndolo, o sea, juntándonos con Dolo a comer, juntándonos con Dolo a ir al supermercado y después ir a la casa
a cocinar algo, capaz de repente tirábamos un texto, pero capaz de repente no lo tirábamos, ¿viste? Era como mucho algo de lo que decías vos de la memoria emotiva también, ¿no? Como que había una cosa ya de cotidianeidad con ella, que a la hora de hacer el personaje fue un poco retratar el vínculo que habíamos creado en ese mes que estuvimos preparando los personajes. Fue increíble trabajar con ella y fue increíble trabajar con todo el elenco. Fueron todos muy, muy generosos conmigo. Me daban un montón de data, me incluían en sus códigos, en sus chistes, en sus salidas. Hemos salido con todo el elenco varias veces y yo estaba y estoy al día de hoy muy, muy agradecido con esa actitud que tuvieron. Vamos, venga, dale. Voy. ¡Ay, no! ¡Basta! ¿Voy? ¡Ey, ey, ey! ¡Cerrá! ¡Vamos! Dale, dale, dale. Venga. Dele, venga. ¿Voy? Voy. ¿Voy? ¡Vamos! Venga. Voy. ¡Que se corra el camión! ¡Vamos! ¡Paz y amor! ¡Vamos! ¡Paz y amor! ¡Paz y amor! ¡Va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y cuánto tiempo te llevó construir todo ese proceso que ustedes construyeron, digamos? Encima con un elenco increíble, está Rita Cortese, además de Dolores Fonzi, es una locura. Sí, Rita Cortese, Carla Peterson, Leo Sbaraglia, es un elenco soñado, o sea, es un elenco increíble para estar actuando. Y pasa algo de que son tan increíbles, y digo, yo los conocía a todos de nombre antes, obviamente, sabía quiénes eran, había visto sus cosas, los admiraba, y en un momento fue como, bueno, ahora hay que actuar con ellos, y hay como una cosa de que cuando estás actuando tiene que ser algo medianamente horizontal, ¿viste? Tenemos que estar todos disponibles con el cuerpo y con confianza. Y entonces eso, o sea, hubo que hacer un trabajo, yo tuve que hacer un trabajo interno, pero que vuelvo a lo mismo, fue muy fácil una vez que los conocí a todos, porque de repente toda esa cosa de tipo, wow, increíble, tipo, estos magos de la actuación, viste, como estos próceres, de repente se bajó a tierra en 2 minutos, eran todas personas divinas, normales, copadas, digo, eso fue fundamental. ¿Y qué era lo que me habías preguntado? Ah, ¿cuánto tardé? Mirá, nos empezamos a juntar con Dolo un mes antes aproximadamente, a ensayar y a vernos y a trabajar esto de la cotidianeidad, juntarnos a comer y eso. Un mes antes de hacer la película y después el rodaje fueron 2 meses, una cosa así. Buenísimo, realmente es una locura. Y sí, hay que ir como un poquito, de alguna manera, generando justamente esa naturalidad que se busca dentro del personaje, como un hijo, digamos. Y en este caso, yo sé que vos tenés como un linaje artístico muy importante. O sea, tu papá, Pablo Rovito, es un productor de cine que también hemos charlado en anteriores capítulos. Tenés a tu tío también, Gabriel, a tu abuela, Bárbara Mujica y Oscar Rovito. ¿Me podrías contar un poco de tu vida en general, o sea, yendo a la cotidianidad, anécdotas artísticas, yendo a rodajes y demás, como las primeras como las experiencias, digamos? Sí, yo siempre hablo de esto con mis amigos actores y de gente que tiene familia que tiene que ver con el mundo de la actuación o del cine o del audiovisual. Que es que para mí es fundamental, a ver, digo, yo la primera vez que pisé un set de filmación fue a los 9 años, que me llegó mi papá y yo era un chiquitito, digo, hubo una cosa de que siempre se habló de cine, en la mesa, en casa venía mi tío y se hablaba de tal película, se hablaba del rodaje de no sé qué cosa, del quilombo que había en tal rodaje, de lo bien que había salido el día de rodaje en no sé, siempre era un tema de conversación. El cine y ese tipo de arte, y sobre todo lo actoral también, porque la familia, o sea, en la familia hay actores y mi viejo que es productor, entonces como que siempre se habla mucho, mi hermana también es productora, así que toda la vida se habló siempre de cine, en mi casa se habló siempre del tema, y yo además, cuando no actúo, cuando no tengo trabajo de actor, hago producción también. Entonces es como que es algo, todo el mundo con los que me cruzo, los técnicos, la gente con la que me cruzo, lo conocen a mi viejo o a mi tío o a mi abuelo o trabajaron con mi abuela o a mi hermana, ¿viste? Como que siempre te encontrás a alguien conocido y es lindo. A mí me gusta porque la verdad es que, no sé, me genera como una cosa de confianza en set, ¿viste? De caer a un set de filmación, que es un montón de gente viéndote actuar, viéndote exponerte, estar tranquilo y estar con confianza es casi lo más importante, te diría.
Qué lindo, además como que es como el apoyo, que es primordial, y más cuando uno se quiere dedicar al cine. Tener a una familia que te apoya, que Claro. te acompañe en los proyectos es muy importante. Sí, tal cual, tal cual. Sí, yo creo que mis viejos me hubiesen apoyado en cualquier cosa que hubiese querido hacer. Pero yo de chiquito ya me interesaba la beta artística, ¿viste? Yo soy músico, terminé el secundario, empecé el conservatorio, hice conservatorio de música varios años, entonces siempre mis viejos se dieron cuenta, me parece que lo mío iba por el lado, por la beta artística, digamos. ¿Y en algún momento actuaste con alguno de tus familiares, así jugando en la mesa, en algún? No, sí, bueno, esas cosas sí, hacer chistes y cosas así recontra, pero con mi tío no tuve escena, pero compartí un proyecto cuando era chico, que era una película de dibujos animados, que los dos estábamos doblando distintos personajes que no interactuaban entre sí, pero estuvimos en el mismo proyecto con mi tío Gabriel. Y después mi abuelo hace mucho que no trabaja. Y con mi padre no he tenido la suerte, que tampoco está hace bastante que no produce, está sigue en la enseñanza, pero ojalá que algún día pueda ocurrir. Con mi hermana trabajo mucho, con mi hermana mayor, que es productora, hago producción. Entonces con ella sí, con ella he elaborado millones de comerciales haciendo producción, hemos hecho juntos muchísimos, y es re lindo, a mí me encanta laburar con ella. No, todo relacionado al cine, literalmente toda la familia, ¿eh? ¿Y La familia en sí. hay algún sueño que a vos te gustaría como actor, algún papel que quieras protagonizar? Wow. No, yo creo que a mí me divierte actuar, me divierte trabajar de actuar, me divierte pensar los personajes, me divierte. Yo creo que con el simple hecho de tener un guión enfrente y empezar a imaginarme un personaje ya me seduce de cualquier forma, digamos. La verdad es que, aparte con las películas que acabo de estrenar, siento que no le quiero pedir más nada a nadie, ¿viste? Como que ya es como que no es que no le quiero pedir más nada a nadie, pero digo, como que fue una cosa tan linda y tan grande y tan zarpada que estoy como tranquilo con eso, ¿viste? Como que estoy tranquilo, como pensando que en algún momento van a renovarse el trabajo, que es lo que me gusta y que eventualmente va a llegar. Entonces, como que no sé si me sale pensar en algún papel en específico. Algún villano me gustaría hacer en algún momento. Toto de villano, buenísimo. Yo Me vería gustaría hacer así. algún villano en algún momento. Sería Eso muy sería interesante. gracioso. La verdad que sí. O algo muy al palo actoral, ¿viste? Algo que pueda hacer como hacer algo muy jugado, ¿no? Algún papel que sea como así, no sé, un asesino, que es, qué sé yo, cualquier cosa, pero algo como para hacer algo jugado al límite, eso me Claro. divertiría pensar en hacer Como en algo algún de momento. clase B, digamos, algo slasher, ¿no? ¿Qué te parece? Algo, sí, podría ser algo lindo, sí, medio gore. Sangre por todos lados, copado. ¿Y alguna Sí. anécdota digamos, de tus rodajes, de toda esta trayectoria que vos tenés, que se te haya quedado marcado, que fue como muy loco, fue como muy divertido? Mirá, como anécdota te puedo decir que los dos rodajes fueron atravesados por el COVID, sobre todo el de 1985, y había mucho, mucho, mucho quilombo con los hisopados, con no quilombo, pero digo, como que todos los días tenías que hisoparte, entonces ya como que estábamos todos con la nariz, que era tipo, nos pasaban el hisopo y ya ni nos dábamos cuenta, viste, como que era una cosa que yo recuerdo mucho de estar todo el tiempo con la paranoia de que alguien estornudaba y era tipo, o alguien tosía, y era como que estábamos todos medio como que nadie se quería perder ninguna escena, además, viste, porque de repente el peligro si te agarra algo así, que no podés filmar en un proyecto, bueno, eventualmente podés llegar a perder escenas o a perder tiempo en pantalla o lo que fuera. Entonces estábamos todos como muy medio metidos con eso. Y en Blondie un poco también, pero más tranquilo. Con Blondie nos fuimos a San Luis, la pasamos muy bien. Estuvimos una semana filmando en San Luis en unos lugares impresionantes. Fuimos a una aldea real de gente que vive ahí y siembra su comida, como es como una especie de comunidad en la montaña que era un flash, las vistas de San Luis, o sea, todas las vistas de la montaña, hubo momentos muy lindos, la verdad es que me acuerdo de momentos de emoción, de estar muy emocionados, viste, capaz manejando en la ruta de San Luis, mirando un atardecer increíble, diciendo, qué hermoso estar haciendo esta película, viste, como que todas las
los recuerdos que me salen de Blondie y de Argentina en 1985 son cosas que me reconozco feliz en esas anécdotas, me reconozco contento, me veo, me recuerdo con un ambiente de felicidad y de alegría y de disfrute. Qué hermoso, una experiencia muy hermosa, ya. ¿Y ya San Luis lo conocías? ¿O era la primera vez que vos viajabas? Mira, mi hermana vive en Traslasierra, que está que si seguís por la ruta de Traslasierra caes a Merlo, que es como una de las, creo que de los primeros pueblos, no sé si es un pueblo o es una ciudad, no sé qué tamaño tiene, pero fui algunas pares de veces ahí a Merlo, es lo único que había conocido antes, y no, y conocí ahora la capital de San Luis y el lago, una cosa increíble, hermoso. Hermoso. ¿Y nos podrías contar un poco acerca de tu experiencia con Argentina 1985? Estuviste actuando con Ricardo Darín también, una locura. Sí, zarpado, él es divino, es un personaje muy gracioso, muy copado, muy profesional, muy capo en lo que hace, ves a una persona que la lleva atada, ¿viste? Muchas veces le pedíamos algún que otro consejo, bueno, yo, no sé mis compañeros, pero yo le pedía algún que otro consejo para alguna escena que teníamos juntos, fue muy grato trabajar con él y fue muy grato trabajar con todo el elenco. Con Peter también, al día de hoy somos amigos, con todo el grupo de los fiscalitos somos todos amigos, tenemos buena onda, nos llevamos, o sea, como que nos quisimos mucho, ¿viste? Y aparte las filmaciones tienen estas cosas, como que de repente los elencos, los equipos, forman como un lazo, o sea, la gente forma lazos muy fuertes, ¿no? Como que de repente una persona con la que trabajás se vuelve tu mejor amigo y más íntimo por un mes y medio, 2 meses que dura el rodaje, después como todo, pero como que se generan cosas pulenta, ¿viste? En los rodajes. Y este fue un claro ejemplo. Fue increíble estar haciendo esa película. Impresionante. Claro, se generó como un vínculo muy fuerte, como una familia, de tantas horas de rodaje diariamente. Sí, ¿cuánto? Y claro, que ahí estás con mil horas con el otro, tenés 1000 horas de tiempo muerto, además también. Entonces lo llenás con conversaciones, ahí se empieza a generar esa intimidad, ¿no? Porque un rodaje para un actor tiene un montón de tiempo muerto, tienes un montón de tiempo de espera, tienes un montón de tiempo de preparación, ¿viste? Entonces se recontra genera eso. Sí, ¿se puede saber qué consejo le pediste a Ricardo Darín? No, cosas así, la verdad que no me acuerdo, pero en alguna escena como capaz que le decía, che, ¿y este texto qué pensás? Y él me... Como algo así de liga y vuelta con cuando estás medio inseguro, ¿viste? Con algo que estás haciendo, lo que fuera, o crees que lo podrías hacer mejor. Bueno, yo veía que tenía al mismísimo Ricardo ahí al lado y decía, bueno, le voy a preguntar a ver qué opina, ¿no? Aprovechar. Este actor tan zarpado, claro, aprovechar. Y más ida y vueltas así, como de cosas, de textos, de alguna cosa, de la intención, ¿en qué te parece? Sí, bueno, no sé. Y siempre algo piola tenía para decir. ¿Y cómo fue la comunicación con Santiago Mitre para la construcción de tu personaje? Buenísima fue buenísima. Al día de hoy tenemos una relación también de amistad. Bueno, él es el marido de Dolo también, entonces en Blondie también fue parte. Ya los considero amigos, ¿viste? De que me dio este trabajo. Él fue muy divertido. Había una cosa muy, muy grata y muy liviana y muy de que estábamos todos disfrutando de lo que estábamos haciendo y era mucha confianza desde el minuto uno, ¿viste? Yo sentía que podía ir a decirle lo que fuera y que él me iba a contestar honestamente y que si no tenía nada para decir me iba a decir no tengo nada para decirte e iba a estar todo bien también. Como que se generó una cosa de confianza muy, muy rápidamente. Y después, bueno, yo tenía un rol bastante... bastante secundario, bastante grupal, ¿no? Entonces también es distinto pensar en la construcción de un personaje cuando sos parte de un elenco y de algo que cuenta en grupo que cuando tenés que contar una parte de la historia, hacerte cargo de contarla vos solo, ¿no? Entonces, obvio que es re distinto ser dirigido para ser un protagónico o un coprotagónico que ser dirigido para hacer un rol más grupal. O sea, se dicen cosas distintas, digamos, ¿no? Claro, son categorías, digamos, diferentes desde la producción también. También desde la producción, eso ni hablar, sí, eso ni hablar. Pero digo, incluso desde la dirección, digo, incluso el director ve otra cosa cuando ve me parece, ¿no? Yo no soy director, pero digo, me parece que un director ve otra cosa cuando ve un conjunto de personas, ¿viste?
Es distinta la dirección que ver la emoción en un solo personaje o ver qué es lo que le está pasando a un personaje en particular. ¿No ves que vamos como zapitos? Mirá, pero mirá. Es la calle, Pepa. ¿Qué calle? Déjalo que va a chocar. Estaba pensando que... ¿Qué voy a estar pensando? Un día así naciste vos. No entiendo por qué me tuviste. Tenías 15 años nada más. ¿Puedes explicar cómo hacías para llegar hasta ahí arriba? Hacelo ahora, a ver. Ni loca. Tengo hambre. ¡Vamos! Hijo, no entiendo lo de comprar porro. Dije, Blondie, tenés que abrir la cabeza. Hacer cosas nuevas. Hace 20 años estás fumando el mismo porro cosechado al balcón de casa. Es ilegal eso que haces, ¿sabías, no? Ilegal es tu cuero cabelludo. Toma, guardás. ¿Qué hace una torta cruda en el horno? Blondie, ¿le prendiste el horno? No. Parece que no. Oh. Igual a veces pienso si no te sentís un poco sola. Tranquilo, rey, que por el momento no hay ningún padrastro en el horizonte. Vas a seguir siendo el macho alfa de la casa. Oh, macho alfa, rey de la casa. ¿A vos le diste una plata a Mirko para algo? Me preguntó por su padre. ¿Qué? ¿Habrá aparecido el padre? ¿Vos decís que el padre le dio la plata? ¿El padre? ¿Esa rata? ¿Estás bien? ¿Está todo bien con él? ¿Todo bien? Parece que Tina fue al trabajo, pero nunca llegó a la oficina, no entró. Bueno, acá están las cosas de patín, fútbol y pijamada. ¿Que se quedan a dormir? ¿Martina? Decime dónde estás. No estoy muy segura, es una comunidad. Me tengo que ir. No lo puedo creer. ¿A vos te pasó alguna vez que no tenías ganas de verlo a Mirko? Nunca. ¿Ya se lo dijiste? No sé cómo decirle. Corina, la mamá de Cata. ¿Cómo estás? Y la verdad, un poco preocupada porque Cata no vino a casa. ¿Está acá? Hubo una fiesta ayer acá. ¿Hay algún adulto? ¿Acá? ¿Y cuál fue la reacción de tu papá, de tu mamá, al ver Blondie, el producto audiovisual, y ver Argentina de 1985? Les gustaron mucho las dos películas, por suerte, como a mí. Así que eso es lindo. No, fue muy emocionante, la verdad es que, y sigue siendo muy emocionante las repercusiones, porque además a la gente le gusta la película. Bueno, ahora me sale a hablar de Blondie porque es la más reciente, pero con Argentina 1985 pasa lo mismo. No sentís que nadie esté forzando nada o que te estén careteando nada cuando te dicen cosas lindas de la película. Se le nota a la gente que por lo menos me ha respondido a mí y me ha dado devoluciones de la película, que es realmente verdadero, que les gusta y la disfrutan. Y obviamente que con la familia es algo muy particular, porque es muy difícil ser objetivo viendo a un familiar, y es difícil ver a un familiar actuar también. O sea, no es sencillo ver a alguien que vos conocés interpretando un personaje, porque hay algo que pasa que, va, que incluso me pasó a mí, por ejemplo, la primera vez que vi un corte de Blondie, que estaba viendo Blondie y me vi a mí solo, o sea, no vi la película, me miré todo el tiempo a mí, porque, claro, no podía hacer otra cosa, era la primera vez que estaba viendo algo que yo había hecho, estaba como en una con eso, y estuve mirándome a mí todo el tiempo, y cuando terminé de ver dije, no vi la película, o sea, me di cuenta, ¿viste? Dije, no vi la película, o sea, no vi el total de la película, y ya entonces la siguiente vez que la vi, fui muy mentalizado en ver la película y no verme a mí, y eso fue muy distinto para mí, digamos, fue como otra sensación, sentí que había visto la película por primera vez. Yo creo que a la gente que te conoce, como a mis padres, tienen que hacer un poco ese ejercicio también, que igual nunca lo terminás de lograr, porque te seguís viendo a vos ahí, digamos, ¿no? Pero mis padres tuvieron que hacer un poco ese ejercicio, y las devoluciones que me dieron fueron fantásticas, les encantó la película, les gustó mi trabajo, Estoy muy feliz y me importa muchísimo la opinión de ellos, entonces también fue muy grato que les haya gustado. Yo me acuerdo que la primera vez que la vi con ellos fue en el Bafisi, en la primera función del Bafisi, y lo tenía a mis viejos atrás, y me acuerdo que nos llamaron para ir adelante a responder unas preguntas, me levanté y lo primero que hice fue mirar así a mis viejos atrás que me hacían. Y entonces yo como, bueno, ahora voy a responder las preguntas de la gente, tranquilo, les gustó a mi papá, viste, como una cosa de, si les gustó a mis viejos, está todo bien.
Sí, es cierto, porque claro, uno ve a su familiar y es muy difícil desligarse de esta persona, es mi hermana, mi hijo, como es muy, muy difícil. Y ya después uno Sí. tiene que poner como más un personaje de espectador, ¿no? Como esta persona de repente yo ya no lo conozco. Claro, sí, es un ejercicio, hay que hacer un ejercicio. Es así. ¿Y vos te sentiste satisfecho con tu trabajo? Porque viste que uno como es actor es como que se ve a sí mismo y como que le busca todos los errores o Claro. imperfecciones, ¿no? Sí, o pensás, o repetís textos. A mí me pasó que repetía textos en mi cabeza, ¿viste? Como esto lo debería haber dicho así, o esto, y repetía los textos. A veces, todavía hoy, tipo, capaz estoy en la ducha y me acuerdo de un texto de Blondie, y digo, esto lo debería haber dicho, y lo actúo, y lo digo. Ya pasó hace mil, o sea, ya está, pero digo, es como una manía que está bueno igual, porque yo siento que te lleva a vos mismo a querer, a trabajar en el autoconocimiento. A ver qué es, dónde están tus cosas en las que te enviciás o cosas que sabés que las decís de una manera que capaz no te gusta. Entonces, entender en qué momento es una parte muy importante, me parece, verse a uno mismo. Y a mí me pasó la primera vez que la vi, que fue esta vez que te digo que me vi a mí solo, que me fui medio bastante inseguro, muy inseguro. Y en un momento empecé a soltar esa sensación porque dije, la verdad es que me vi a mí solo la película, es imposible que a nadie o sea, que te guste a alguien, ves a cualquier actor, lo ves solo, en toda una película, muy difícil que te guste todo lo que hace, es un ser humano, digamos. Entonces intenté como abandonar eso, y la segunda vez que lo vi en el Bafisi, me gustó, salí conforme con mi trabajo. Igualmente, de todas maneras, veo cosas para corregir. Digo, las sigo viendo cosas de mi trabajo que quiero corregir y que hice cosas para corregirla cuando me tocó trabajar después de haber hecho Blondie, habiendo visto algún material o algo, empezar a utilizar esa sensación de incomodidad o de inseguridad para poder mejorar en mi trabajo, ¿no? Y no intentar como sentir que soy mal actor o que no soy bueno, porque también son cosas re lógicas, me parece, que pasen, ¿no? Cuando uno tiene una exposición así de estrenar una película o de estrenar algo que va a ver mucha gente, es lógico o es esperable que si estás inseguro con tu trabajo, te tires un poco como para abajo también. ¿Cómo? Como mucha presión, digamos, como que también te genera un poco esa Sí, inseguridad. sí. Sí, obvio, es que es la exposición y mostrar lo que uno hace siempre te pone en jaque, me parece. Entonces, nada, hay que tomarlo con calma. La verdad es que hoy, habiendo visto la película 230 millones de veces, puedo decir que estoy conforme con mi trabajo, que me gustó lo que hice. Y eso me pone contento. Y obviamente también puedo ver que hay un montón de cosas que tengo para mejorar y que podría haber hecho mejor en la película. Pero bueno, se trata de eso, digamos, ¿no? Como de ir trabajo a trabajo, intentar mejorar y ser mejor en la profesión, digamos, y entrenar el uso de la herramienta, que es el cuerpo, básicamente. Es un aprendizaje, como bien decís, es conocerse a sí mismo, mucha introspección y intentar no ser tan exigente, porque uno trabaja con profesionales y ellos también te van a ir marcando tus errores y son jóvenes, además, y tenés un montón de tiempo para mejorar, como bien decís, y un montón de trayectoria, digamos, para otros trabajos. Claro. Sí, hay que confiar también en los equipos, ¿viste? En toda la gente externa que trabaja, externa a la actuación, digo, ¿no? Que trabaja en un proyecto como una película. Confiar en la idea del director. Yo, mientras la estaba haciendo, siempre confié en Dolores. O sea, me pareció importante encarar así el proyecto, como me parece importante encarar cualquier proyecto con un director. Es decir, bueno, si el director le gusta, vamos para adelante, ¿viste? Confiar con el trabajo del resto. Y después pienso que también hacer un buen trabajo o un mal trabajo actoral tiene que ver mucho con el contexto total de la película. Me parece a mí difícil una película que me aburra o que me cuesta ver o que me cueste ver que rescate la actuación de algún actor, pero no porque esa persona actúe mal, porque hay algo en que vos estás viendo una totalidad, bueno, no estás viendo un actor, estás viendo una película entera. Entonces, hay algo de entender también que los actores somos un engranaje más en una maquinaria gigante y que si la actuación está bien, tiene que ver con un montón de factores que no se están viendo en la cámara y que tienen que ver con la edición, con el color, con las luces, con el movimiento de la cámara, con el vestuario, con el maquillaje, con un montón de cosas que no son solamente el trabajo y la destreza del actor, digamos, ¿no? Del actuante, digamos. Es así.
Bueno, yo te comento, yo amé tu actuación. La verdad, para mí fue muy natural, fue un gran trabajo. Y yo me preguntaba, viste, cuando vos estás haciendo lo del panqueque, dije, ¿cuántas veces habrán repetido esa escena para que salga exactamente perfecta? Pero sí, es cierto. Uno tiene que confiar en el trabajo en equipo, en también cómo lo ve las personas que tal vez no están metidos tanto en el cine, y porque al final Claro. es el público que se tiene que meter en la película y ver todo ese contexto. Porque es cierto, una película tiene muchos engranajes, pero se termina de hacerse recién en la edición, se vuelve a terminar esa película, digamos. Claro, pega otra vuelta incluso, es como una segunda dirección, digamos, capaz una escena la tenías de una manera y en la edición se fue a otro lado completamente. Sí, es tal cual, es como decís. Buenísimo, me encantó charlar con vos, realmente ha sido un gustazo. Espero Bueno, que en igualmente. próximos capítulos, así que todos los éxitos para próximos proyectos. Te agradezco un montón y un placer haber estado contigo y ser parte del programa. Buenísimo, un gusto también, un honor. Un beso. Saludos. Esa ha sido la conversación que tuve con Toto Robito. Espero que le haya gustado un montón la charla, como a mí me gustó hacerla. Y sí, estoy grabando desde mi habitación. Este ha sido un capítulo 100% hecho en casa, simplemente porque me gustaría transmitir todas las oportunidades que hay hoy en día. Así que si te interesa crear contenido, es posible con los dispositivos que tenemos a nuestro alcance. Simplemente es tener ganas y salir a grabar porque es posible. Así que los animo a realizar y perseguir sus sueños con lo que tengan. Saludos y los espero en los próximos capítulos. Chao. Soñado, fue increíble. ¿Cómo fue trabajar con el elenco? Y fue fácil, somos todos muy amigos de muchos años, nos queremos, nos respetamos. Fue hermoso, un elenco de lujo, un gran equipo. El elenco no fue trabajar, fue eso, compartir afectivamente, artísticamente con gente que uno respeta mucho y ¿Qué quiere falta, mucho Toto? desde hace Venga. muchos años. Fue un lujo que siempre soñé con algo así toda mi vida. Muy hermosa, increíble el elenco. Por el muy buen humor. Bastante rockera y bastante punk. Son todos actores increíbles. Con un elenco increíble, Dolores una grosa. Un grupo divertidísimo, lo mejor que nos pudo pasar. Lights, camera, action.